Y choferes de la provincia de Independencia calificaron como muy bueno el flujo de pasajeros durante el asueto de esta Semana Mayor. David Pérez nos presenta los detalles. Sin hechos que lamentar, así amaneció el Hospital José Pérez, pese a que sí se han registrado algunos casos leves, que ascienden a más de 7. Por su parte, el éxodo de vacacionistas se ha incrementado en el día de hoy viernes a los diferentes puntos de la provincia de Independencia, por lo que los choferes califican como muy bueno el flujo de pasajeros durante el asueto de la Semana Mayor. Bueno, aquí para allá es nulo, pero de allá para acá, muy bueno, súper bueno. Mucha gente, mucha gente. Full, muy buena. ¿Por qué? Porque estamos administrando muchos pasajeros y estamos trayendo a todo el mundo para acá a gozar, a bañarse para el balneario, río, sursa, piscina, para todos lados. Bueno, porque la gente entiende que en los campos se disfruta más, vienen a pasar con su gente para acá, muy bien, pueblo tranquilo, que se puede vivir todavía y la gente viene a ver su familia. La economía está muy dura ahora. No hay cuarto. Por otro lado, los balnearios lucían repleto de bañistas a tempranas horas del día de hoy, por lo que dicen sentirse feliz y contento de disfrutar de las aguas frescas y cristalinas entre amigos y familiares. Bien. ¿Qué está pasando en esta Semana Santa? Fenomenal. ¿Cuándo tú llegaste? Anoche. ¿Y cómo tú ves el municipio? ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo está pasando en Semana Santa? ¿Cómo tú ves el desarrollo de Semana Santa? Todo bien, está todo bajo control. En Duvergé, en la provincia de Independencia, República Dominicana, David Pérez, NSDN.